Muy buenas chicos y chicas, aquí va Indagel. nos encontramos en un pequeño adelanto que vamos a ver sobre Mundo, ¿vale? Llego un poquito tarde, pero bueno, vamos a ver un pequeño adelanto y ya, obviamente cuando llegue al PB, veremos ya por fin. Habilidades, vale. Vamos a aclarar lo que va a hacer este pequeño mundo. ¿vale? Así que sin más dilatación, vamos al lío. Empezamos por la nueva pasiva de este caballero: pasiva va donde quiere. Doctor Mundo resiste el siguiente efecto inmovilizador que lo golpea, pero pierde vida y deja caer un vial químico cerca. Durante recoger dicho vial caminando sobre él, lo que resta una parte de su vida, así me reduce el enfriamiento de esta pasiva. Si un enemigo pasa por encima del vial, lo destruirá. Más o menos viene siendo la pasiva de Poppy. Además, Doctor Mundo cuenta con generación de vida adicional en, far en base a su vida máxima. No sé leer, gente. Vamos a verlo. ¿Vemos? Vale. Buah, ¡Wow! bastante, bastante grande. Ahí veis la pasiva, gente. Vale. Vamos a ver rápidamente ahora la Nuaku. Y no sé si seguirá siendo la misma. Serrucho infectado. Doctor Mundo lanza un serrucho infectado que inflige daño mágico al primer enemigo golpeado según su vida actual y lo ralentiza. Prácticamente viene siendo lo mismo. Vamos a verlo. No está... cortes. <laughs> vale, ahí está. Prácticamente... Sigue siendo prácticamente lo mismo, gente. Vale, vamos a ver la W. Desinfibrulación. Buen nombre. El Doctor Mundo se autoelectrocuta durante unos segundos, lo que inflige daño mágico constante a los enemigos cercanos y almacena parte del daño recibido como vida gris. Cuando termina el efecto, Doctor Mundo inflige daño mágico explosivo a los enemigos y se cura la vida gris si golpea a algún enemigo. La curación disminuye si solo golpea a su dito monstruo. Doctor Mundos puede reactivar disfibrilación, vaya nombre, macho, para, el para finalizar su efecto antes de tiempo. Para haceros una idea, mucho texto, ¿vale? Es una especie de E eh, de Tank y una W de Sion, ¿vale? Vamos a verla con sonido y vamos a ver su funcionamiento, ¿vale? Ahí vemos cómo explota y va haciendo daño en área. Además, bueno, le da gris, le da escudo. Etcétera, 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 ¿vale? Esto obviamente cuando lleguemos al PBE Y lo veremos in-game, ¿vale? Números y todo eso más clarito, gente. Vale, vamos a ver la nueva E. Traumatismo pasiva. Tiene una pasiva y una activa. Doctor Mundo cuenta con daño de ataque adicional que aumenta en base a la vida que le falte. Más o menos lo que es actualmente. Y la activa. Doctor Mundo golpea a un enemigo con su bolsa médica Lo que inflige daño físico en base a la vida que le falte. Si el enemigo muere, lo lanza lo que inflige el daño mínimo de estabilidad a los enemigos a lo que atraviesa. ¡Ojito! Esto porque hay mucha chicha aquí, gente. Vamos a verlo. ¡Buah! Vaya hostia la, la, la ha mandado, tío. Una es prácticamente de sí, Para tener bastante CC, ¿no? Junto a la Q. ¡Buah! Esto va a ser muy abusivo en línea, gente. Muy abusivo en línea. Incluso se podría llevar a la jungla, gente. Vamos a ver la ultimate. No la he visto, gente. Tosis. Máxima. Doctor Mundo se inyecta productos químicos, lo que restaura al instante un porcentaje de la vida que le falte. Después se cura parte de su vida máxima durante un largo periodo de tiempo. Además, obtendrá velocidad de movimiento y daño de ataque adicionales mientras se cura. Vamos a verlo. Ahí ¡buah! se pone Super Hulk. Se cura y obtendrá daño de auto bueno de ataque, ¿vale? Nada, esto es el reward. Un pequeño adelanto. Vamos a ver rápidamente los desplazar desplazar base y aquí pues obviamente tenemos todos los desplazars nuevos de skin legendaria pool party etcétera bueno ya sabéis que mundo ¡buah! tiene una infinidad de skin este está muy guapo está guapísimo gente vale aquí otra skin otra skin y bueno están bastante bien gente llegado bueno ya habéis visto el nombre gente está muy guapo gente así que nada chicos rapidito un adelanto de este pedazo de reward. Ya veremos sus voces e interacciones nuevas con respecto al mundo que tenga. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Dejen vuestro like, vuestro comentario si os parece de la calidad este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.